Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Gris es toda teoría. El día de hoy estamos en una sesión nueva del curso de álgebra lineal. Vamos a esta semana iniciar un poco más, a tener un poco más de sesiones de este curso que estamos haciendo. Con tal de poder terminar lo que considero yo que es un buen temario de un primer curso de álgebra lineal, quizás para terminando el mes de enero, ¿no? Pero bueno, entonces vámonos, hoy vamos a seguir revisando un poco sobre transformaciones invertibles y demás. Hoy vamos a empezar a hablar de el problema de resolver un sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Que es uno de los problemas que se abordan en el álgebra lineal, y con el que vamos a ir desarrollando un algoritmo para invertir matrices. Entonces vámonos al pizarrón y continuamos. Ok, bien, entonces vamos a empezar con sistemas de ecuaciones, ¿no? Sistemas de ecuaciones lineales. Y los sistemas de ecuaciones lineales, ¿de qué estamos hablando? De cosas del estilo A1 X1 más A1 vamos a ponerle 1N xn igual a b1 a1 n a n1 x1 más a m n xn igual a bn m, o bien escrito en forma matricial A11 hasta A1 AMN A1N AM1 por X1 hasta XN igual a B1 hasta BM. Que en corto bien podríamos escribirlo como A por un vector X igual a un vector B, ¿no? Como encontramos la solución de este sistema, pues en principio, si A es lineal e invertible, pues acabamos, ¿no? Si A es una lineal en un espacio vectorial, o entre dos espacios vectoriales incluso, y tenemos que es invertible, y es invertible, entonces A inversa multiplicado por A por X es igual a A inversa por B. Y esto es la identidad, entonces X está dado por A inversa que multiplica a B, ¿no? En ese sentido está trivializado. Ahora, ¿cómo construimos la matriz inversa en este caso, ¿no?
¿Cuándo está, cuándo tiene sentido esta expresión? De entrada, cuando la A es invertible, pero también pues podemos darle un poco la vuelta a preguntar, a construir la inversa, preguntando si es posible obtener esa inversa o no. Ahora, en este caso, dada la unicidad de la inversa, la solución es única. Entonces, si la A es invertible, existe una solución única. Entonces, vamos a ver, ¿cuándo tiene solución uno de estos? ¿No? Tenemos A1, 1 hasta A1, M, A1, N hasta A, perdón, N, 1, N, M. Entonces, esta... digamos, la inversa de esta tiene componentes B1, 1 hasta no sé cuánto, ¿no? B, M, 1, B, 1, N hasta B, M, N, ¿no? Tiene que estar volteados los índices, ¿no? Ahora, fíjense que si multiplicamos esto por un vector B, digámosle Y con componentes I de 1 hasta M, Y1 hasta YM, esta cosa de aquí, como se va a ver, entonces la suma, cada, si a esto le llamamos B, cada BI, cada columna BI se va a ver cada pedazo de este, ¿no? O sea, la componente iésima de B por Y es la suma de B y J multiplicado por Y y YJ, con J variando desde 1 hasta M, ¿no? Entonces, escribimos de este lado en términos de las columnas de una combinación lineal de las columnas de la matriz B. Entonces, ¿cuándo es invertible una matriz? Entonces, A es invertible, es una matriz invertible si y solo si sus columnas forman una base en Rm o en el espacio que les corresponde, ¿no? En este caso W le habíamos puesto, ¿no? Entonces es una forma de probar que tenemos una matriz invertible, ¿no? Ahora, si eso pasa, vamos a tener lo siguiente. Fíjense que
Si tenemos, vamos a suponer, no, vamos a considerar una transformación lineal, ¿no? A va de B en W, y vamos a considerar dos subespacios. Vamos a ver que efectivamente son subespacios. El kernel de A va a ser el conjunto de las X en B, tales que A por X va a ir a dar al 0 del espacio W, y la imagen de A es los Ys en W, tales que existe una X en B con Y igual a A por X, ¿no? Entonces, primera cosa, el kernel y la imagen son subespacios de B y W, respectivamente. Entonces, para ver eso, tendríamos que probar que las que contienen al cero que les corresponde, y que contienen al cero y que es cerrada, que son cerradas bajo combinaciones lineales, ¿no? Entonces vamos primero con el kernel. Entonces, kernel de A es subespacio de ¿quién? De V. Entonces, 1, 0 pertenece al kernel. El 0 de B. ¿Por qué? O sea, lo que yo quiero es ver que A aplicado al 0 siempre me debe dar el 0 correspondiente, ¿no? Entonces, ¿qué tal que escribimos el 0 distinto? Vamos a hacer A por el 0 de B igual a A por cualquier cosa, X1 menos el mismo X1, con X1 en B, ¿no? Entonces tenemos esto, y esto por linealidad es A por X1 menos A por X1, que es el mismo vector y que por lo tanto, pues este es el inverso de este, y entonces este es el 0 de B, de W, perdón, porque estos ya están en W, ¿no? Y ya, acabamos. El 0 va a dar al 0, entonces el 0 está en el kernel. 2, tomamos dos objetos en el kernel, digamos X1 y X2 en el kernel, ¿no? Y lambda en el campo que le corresponda. Entonces vamos a ver qué pasa con A aplicado a lambda por X1 más X2. Esto es muy sencillo, porque por linealidad esto de acá es lambda AX1 más AX2, y por estar en el kernel esto es lambda veces el 0 de W más el 0 de W, que no es otra cosa que lambda U más 1 por el 0 de W, que sigue siendo el 0 de W, ¿no? Entonces el kernel es un espacio vectorial. La imagen es un espacio vectorial.
el 0 de W pertenece a la imagen de A, pues A por el 0 de B, como probamos en el anterior, es el 0 de W, ¿no? Y tomando Y1 y Y2 en la W, en la imagen, de A, y lambda en el campo, queremos ver cómo se ve Y1 por lambda 1, Y2 más Y2, ¿no? Esto es lambda 1 por A por algún X1 más A de algún X2, y por linealidad de la A, esto es lambda A de lambda 1 X1 más X2, que es un elemento en B, y por lo tanto este sigue estando en la imagen. Entonces la imagen de A también es un subespacio. Tenemos dos subespacios. ¿Qué otro subespacio tenemos? Tenemos trivialmente el singulete del 0 es un subespacio de cualquier espacio vectorial, y pues todo el subespacio es un subespacio, todo el espacio es un subespacio, ¿no? Eso no tiene ningún chiste. Ok, ahora ya tenemos esos dos subespacios. ¿Qué de interesante o importante pueden tener la imagen y el kernel? Otro ejemplo de subespacio es que todas las combinaciones lineales, ¿no? Entonces, L de X1 hasta XN es el conjunto de las cosas del estilo lambda 1. Bueno, vamos a ponerlo suma lambda I XI, tal que lambda I está en el campo, ¿no? Entonces, el conjunto de todas las combinaciones lineales es un subespacio porque... si me hago una combinación lineal, sigue siendo una combinación lineal y está contenida en el conjunto. Y el 0 lo podemos escribir como 0 por cualquiera de estos, entonces es una combinación lineal siempre. Digo, estos no necesariamente son linealmente independientes, ¿no? Entonces, ahí está. Ok, bien, entonces ahí tenemos ejemplos de subespacios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con que la función, la transformación sea o no biyectiva, ¿no? Entonces vamos a ver que cuando tenemos una transformación inyectiva, si A es inyectiva, entonces el kernel de A es trivial, es el singulete del 0. Y si aquí pensando otra vez que A va de B en W, ¿no? Si A es sobre, entonces la imagen de A es todo el espacio del contradominio, ¿no? Pues vamos a ver prueba. De hecho, esto se prueba para cualquier función, ¿no?
pero bueno, en cualquier espacio las funciones, digamos. Pero es fácil hacerlo en este pedazo. Entonces vamos a hacer. Es inyectiva. Implica que el kernel de A es el 0, ¿no? Entonces partimos de que A es inyectiva, y si A es inyectiva, entonces A en X menos A en Y es igual a 0 si implica que X menos Y sea igual a 0, ¿no? Es decir, si son la misma cosa, provienen de la misma cosa. No podemos tener imágenes iguales que de cosas distintas, si es inyectiva. Entonces, ya está, ¿no? Vamos a suponer que tenemos W1 y distinto de 0 en el kernel de A. Entonces, A en W1 menos A en el 0 debe ser 0 porque las dos van a dar al 0, ¿no? Pero esto es A en el W menos el 0. Pero esto por inyectividad significa que W1 menos el 0 también debería ser el 0, es decir, que estos dos forzosamente son iguales, ¿no? Entonces no podemos tener algo que no sea nulo en el kernel, ¿no? A ver, formalmente bastaría empezar así y concluimos que W1 tiene que ser forzosamente el 0 y por lo tanto el kernel de A es trivial, ¿no? Y la segunda parte, entonces supongamos que A es sobre, entonces si A es sobre, significa que para todo W en vamos a ponerles yes en W mayúscula, existe una X tal que A por X va a dar a la Y. Y luego ya tenemos esta condición y eso significa que así toda Y en W pertenece a la imagen de A, ¿no? Es decir, que W está completamente metido en la imagen de A y por definición la imagen de A es subconjunto de la W, así, por tanto, W es toda la imagen. Perdón, la imagen es todo W. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa entonces si tenemos una biyección? Si A es una biyección, es decir, si es un isomorfismo, si A es un isomorfismo, entonces el kernel de A debe ser trivial y la imagen de A también debe ser trivial en este sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que
Si vemos a, ya no como transformación, sino como vectores columna, o sea, si tenemos dada la inyectividad, entonces, ¿qué necesitamos como condición necesaria y suficiente para que la A sea invertible? Pues que las columnas de la A generen a todo W, ¿no? Que sean una base para W. Entonces, si las columnas de la representación matricial de A forman una base de W, entonces A es invertible, ¿no? Es una conclusión de lo anterior. Ok, entonces ahora, ¿cómo construimos esas inversas? Pues tiene que ver con el diferentes algoritmos que vamos a estar revisando. El primero, pues, va a ser el algoritmo de Gauss. Y para eso, pues, vamos a ponernos a jugar con sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Entonces, por hoy le vamos a parar aquí y nos vemos en una siguiente sesión.